Y vamos con esta última sección del Portal 11 Ahora. Nos ha visitado un amigo de la casa, él es Dani Jerez, es director de cine y de televisión. Ha producido un documental hace poquito sobre la guaracha en Santiago del Estero. Un documental muy novedoso por la temática, con mucha convocatoria, y un documental que ha tenido su estreno en sala en el cine Teatro Renzi, también aquí en la ciudad de La Banda. Lo vamos a presentar en esta sección que es La Ventana. Recordemos, Anabel, que La Ventana es la mirada universitaria hacia la movida cultural de la provincia. Vamos a ver entonces cómo nos cuenta Dani Jerez sobre este documental. Dani, muchas gracias por sumarte al Portal 11 a través de este especial y para hablar de tu último trabajo que tiene que ver con un documental sobre la guaracha. Muchas gracias por venir, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Dani, ¿cómo fue trabajar en este documental sobre la guaracha santiagueña? Bueno, primero que todo, pasar por una escuela de cine, pasar por la Dirección de Cine y Video y Televisión y vivir en Santiago del Estero y darse cuenta de uno de este fenómeno social que es la guaracha santiagueña. También por influencia musical en los casos de mi familia, que vienen de mi familia, tanto paterna, materna, viene de la música folclórica, del rock y de la música tropical, en el caso de los hermanos Hugo, que da la casualidad que fueron, Valle Hugo, que murió este año, mi tío, le enseñó a tocar a Marcelo Belli, a Jorge Belli, cuando era yo un niño. Así que de ahí un poco era que venía ya trayendo las ganas de hacer un documental, digamos. Exactamente. Tras esta experiencia tuya particular de tu familia formada por músicos y también al tocar este tema como es la guaracha, un estilo tan difundido en la provincia, ¿vos cómo podrías definir al guarachero, por así decirlo, al músico? ¿Es un autodidacta, alguien que se ha formado? Básicamente sí, es como una música de autodidacta que se canta con el corazón, así lo dicen ellos, con letras que en sus inicios eran que tenían que ver con el amor, con el paisaje santiagueño, con el campo. Un poco de todo eso, digamos, es lo que es la guaracha, que se canta a voz suelta, me dicen ellos, que sin forzar la voz. Y bueno, de la mistura de ritmos, de tantos ritmos folclóricos santiagueños, ese desde mi punto de vista, y la mistura de ritmos de colombianos, porque aquí la principal influencia del guaracha, sí, aparte del folclore santiagueño, aparte del NEA con su polca y con su chamamé, es la música de Colombia que viene en los años 60 a impactar a la Argentina, que es el trío Yubí, Cuarteto Imperial. Uh-huh. Antes estaban los Huahuancó, pero el Cuarteto Imperial y el trío Yubí de Colombia pega un gran impacto en Argentina, no solo en Buenos Aires, sino en Santiago del Estero, que se hace
muchísimos grupos, se arman muchísimos grupos en todas las provincias, digamos. Sí. No solamente podemos hablar del hecho musical en sí, sino remitirnos a toda la cultura que envuelve a la guaracha, ¿no? Cultura popular, digamos. Cultura popular, una música nacida de los barrios y que por ahí uno, yo digo de una forma de decir nomás, pero por ahí comparte, quizás no sea de la misma manera, pero el tango nació de los barrios de Buenos Aires, Capital Federal, de los bajos fondos. El blues, el jazz nació de New Orleans, Mississippi, también de los lugares populares, marginales, de la clase afroamericana. Y en este caso nació aquí en la capital, en los barrios Juan Felipe Ibarra, digamos, donde es la familia Vélez, digamos. Dani, ¿quiénes son los protagonistas de este documental? Bueno, en este documental participan productores como Hugo More, que fue en los 70 quien llevó a Buenos Aires a muchos grupos como Coliarse. También hablo sobre Coliarse porque para hablar de guaracha tengo que remitirme a Coliarse, quien abrió la puerta a los santiagueños a Buenos Aires. También hablo sobre Jorge Vélez, que ya no está. Sobre los Caimanes Santiagueños, el primer grupo que como que saca el primer disco de guaracha. Hablo sobre Marcelo Vélez en la actualidad. Hablo sobre la profe Nancy Montenegro, que ya está entre nosotros, que participó en el documental y pudo verlo antes de su fallecimiento, donde habló sobre la danza en la guaracha. También ha participado grupos de la actualidad, como Arcano del Desierto, y también grupos que fusionan con la música electrónica en la actualidad. Ya. Así que, bueno, es una variedad de grupos legendarios de la guaracha, más docentes, más periodistas, más productores. Ya. Dani, te agradecemos por haber venido aquí al piso del portal para brindarnos esta entrevista y queremos saber dónde podemos ver este material, cuándo se va a presentar. Bueno, el documental ya se estrenó el 22 de junio pasado en la sala de cine Renzi. Ese fue el estreno oficial, pero la idea, digamos, de aquí más está dispuesto a todo esto. Esto fue financiado por el Instituto Nacional del Cine, así que donde haya un proyector y donde haya sonido, esto se puede proyectar, escuelas, universidades, de forma gratuita. Y además ya tengo una invitación a escuelitas en La Quiaca, Humahuaca, es lo más pronto para ir a presentarlo. Digamos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, esperamos seguir compartiendo más momentos como este y ver en qué trabajo vas a seguir el día de mañana, ¿no? Además de este documental. Muchas gracias por la invitación y a la difusión de estos proyectos. Bueno, no va a ser la primera vez que lo voy a presentar a este grupo. ¡Qué facha, ¿no? Que... ¡Señoras y señores! Se llama Lisandro, un gran amigo de los guaracheros, especialmente de Marcelo Belli. Dios mío, ¿andará medio la gente, Lisandro, como para cantar una guaracha así de imprevisto? Lisandro, ¿se anda por ahí, hola, loco? Hola. Acércate un cachito al escenario, vamos a cantar una guarachita. ¡Fuerte los aplausos! Ahí está, fuerte. Ahí está, Lisandro, un aplauso grande. ¡Vamos, las palmas, vamos! Mi pueblo baila la chacarera y la guaracha, siempre besando la melodía con la dulzura del viento. Tiembla la tierra cuando los belis cantan guaracha, rompiendo el muro de la censura. Soy santiagueño, sí señor. Emoción con los Belis. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este portal. Agradecemos mucho la compañía de todos ustedes que nos siguen fielmente desde sus casas todos estos sábados que venimos con la selección de este contenido. Vamos a agradecer a On Fire, que es la casa de ropa, como siempre, que nos está vistiendo desde nuestro primer programa del Portal 11 de este año. Vamos a dejar la invitación también a ingresar a nuestra página del Facebook y al canal de YouTube, donde subimos todas las producciones del portal. Un saludo a todos los que nos dejan los mensajes por Facebook. Muchísima gente que nos pide que les mandemos saludos. No los podemos mencionar a todos, pero bueno, queda aquí un saludo muy grande, un beso para todos los que nos acompañan. Nos vemos la semana que viene con mucho más Portal 11.